Cosas salen mal y está haciendo mucho frío, nosotros trabajamos mucho así. Venga, amigo, venga. Pasa, amigo, esta es tu casa, esta es tu barra, ¿qué haces ahí, tirado? Fuera, juegas, toda la gente. Acá hay conejo, recién llegadito, para acompañar a Holland, la mejor academia que he conocido. Dale dinero a los chicos para que les quedan a todos. La mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Salud, 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 salud. Saluda ahí atrás. Vale, gente. Escúchenme, échenme la mano y díganle, pásenle el enlace, este enlace nuevo, pásenselo a la gente para que se venga para acá. Échenme la mano ahí, por favor. Échenme la manita. Hágame el favor, hágame el favor. Vamos a cerrar atrás a la gente para. Porque el otro, no sé qué le pasó, no quiso transmitir el otro. Pero échenme la mano y escriban, díganle, gente, nuevo enlace, vénganse para acá. ¿Sí? Y en lo que ya estén todos, pues arrancamos. Ya se vienen todos, finalmente. El conejo vive, le juro que vive. Parece que solo contigo no me la encontrando. Se ve tu piel cuando te cae el sol. Está llegando todo, está llegando todo. Bien, 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 bien. A ver si esto se mandó. A ver. Deme un cachito porque lastimosamente tuvimos que cambiar de un momento a otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Deme un cachito, deme un cachito que estoy, los estoy viendo, los estoy mirando ahora mismo, ¿eh? A ver, ya, a ver. Vamos a arrancar, gente. No coman ansia. Todo va a valer la pena. A ver. Compartir. WhatsApp. ¿Qué? Ya, ya lo tengo, ya lo tengo.
Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, gente, ya les va a llegar a todos. Ya les va a llegar a todos, espérense. Miren esto, miren esto, miren esto. Ven acá. Vean esto. Ahí va. Perdón, gente, perdón, pero no sé qué le pasó el otro enlace. Necesitamos, en Academia Bartender, estamos buscando un técnico que quiera donar su trabajo para regalar estas clases gratuitas. Así que si alguno está interesado, por favor. Ahora sí estamos. ¡Ahora sí, carajo! Listo, hermano. Te lo voy a mandar, toma gente. ¡Estamos activos! ¡Ahora sí! ¡Estamos activos para arrancar! ¡Estamos activos! Bueno, mi gente, espérenme que me he hecho otro chocito, porque la verdad que fue mucha tensión esto de que tú dices, coño, no joda, la gente no llega, se rompe un enlace, lo tenemos que traer para otro. Pero en Academia Bartender le queremos mostrar que lo que nosotros, lo que nos sobra es onda y ganas de compartir con ustedes y ganas de llevarle este mensaje de inspiración y de coctelería. Así que nosotros nos volvemos locos cuando se trata de regalarle conocimiento a ustedes y de conectar con ustedes. Así que, mi gente, este shot es para ustedes. Pero le voy a poner más vodka. Ustedes me dicen cuándo me detengo. Ustedes díganme ya, Hogler. Ustedes díganme ya. Coño, digan ya, que si me pongo a poner el pezón. Gente, sean todos bienvenidos a la familia Academia Bartender. Ya les vamos a explicar de qué va esto. Traiga su shot, señorita, no se haga la loca. Traiga su shotcito. Por acá, la parte técnica. Véngase, señor Joaquín, no se haga el loco. Salud, carajo, salud, gentecita. Salud, gente linda. Sean todos bienvenidos. Manito, pues la oreja. Bueno, un cafecito para bajar eso y estamos ready. Bueno, gente hermosa, escúchame lo siguiente. Diana, importante, quedaron en el WhatsApp algunas personas que seguro no les llega el enlace. Por favor, escríbele. Bueno, sean todos bienvenidos. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Díganme si se escucha bien o quieren que le bajemos un poco la música. Díganme si se escucha bien, díganme si se escucha fuerte y claro o quieren que le bajemos un poco. Díganme cómo se escucha, lo quiero leer en los comentarios. ¿Cómo se escucha? Díganme. ¿Se escucha perfecto? ¿Sí? De 10. Bueno, un gusto, mi gente. Mi nombre es Goblan Barrios. Yo soy el actual director de Academia Bartender porque en algún momento me quiero jubilar. Así que, por favor, algunos de ustedes vengan a agarrar este cargo porque quiero hacer otras cosas. Pero bueno, actualmente dirijo la Academia Bartender y creamos este programa de transmisión en vivo con toda la intención de hacerles llegar a su casa un momento agradable, divertido y enseñarles a hacer cócteles. Así que la misión el día de hoy es que ustedes aprendan a hacer cócteles en su casa y también que tengan la oportunidad de iniciar correctamente en este hermoso mundo de la coctelería. El día de hoy me acompaña Joaquín Castellano, el cual pido que por favor me acompañe. Directamente traído desde España, presente. Bueno, chicos, ¿cómo va? Soy Joaquín Castellano, me dicen Conejo, me dicen Robin, pueden buscar en Insta. Esta academia me vio crecer, me dio lugar, me enseñó, me capacitó. Hoy estoy orgulloso de poder ser parte de esto. Vengo acá a lo mismo, a enseñarles, a tratar de transmitir todo lo que aprendí, mis experiencias, ¿por qué no? Y a pasar un miércoles de lluvia de la mejor forma, de coctelería, tomando buenos tragos. Así que nada, chicos, espero que lo disfruten de verdad. Estamos acá para pasarla bien, para poner energía, para levantar los ánimos, así que con toda, levante la música, póngale onda, agarren el lugar. ¡Vale, bien, 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 guacho! ¡Vamos, vamos! Bueno, nada, guacho, un gusto estar acá. Deseo que le disfruten un montón. Un aplauso para el Conejo, por favor, vale. Chicos, el Conejo está llegando de España. O sea, primera vez que nos vemos y el tipo le digo, hay más cerca de costelería, vamos. Tiene que venir. Al ángulo. Así que, qué lindo estar acá. Bueno, arrancamos, gente. Ahora sí, vamos a ponernos serios, porque si no se nos van un montón de horas de transmisión. ¿Qué van a aprender hoy? Ahora estarán pensando, ¿qué carajo van a aprender hoy aparte de la joda, no? Que la joda siempre tiene que estar presente.
hoy van a aprender cinco cosas van a aprender, y esas cinco cosas son mezclas bases de los cócteles. Es decir, obviamente que tú seguramente mezclaste algo en tu casa que por ahí quedó bien, por ahí no quedó tan bien. A ver, dime qué es lo más raro. Quiero que por favor me dejes acá en los comentarios qué es lo más raro que mezclaste en tu vida. Dime qué es lo más extraño, la vaina más que tú decías, pero esta vaina no pega por nada del mundo. No sé, ron con arroz con leche. No sé, una cosa así, sopa paraguaya con... No sé, lo que es lo más raro, ¿qué es lo más raro? A ver, jugo baje, no, eso es raro, jugo baje con vodka, es fácil. No, a ver, tiren ahí comentarios, a ver, los leo, Fernet con Fanta, esto tampoco es jugado, que es algo rarísimo. Cerveza con Speed, es rico, eso es rico, tampoco es raro. Algo raro, una cosa súper extraña. A ver, panceta con qué, eso es raro. O sea, ahí me superaste, te lo digo. A ver, Ferné, a ver, ¿qué dice hijo con él? Si te parece algo interesante, asómate. A ver, permiso. Salsa de soja y sake. No está mal. Panceta, flan con vino tinto. Eso es raro. Eso es mate con vodka, almíbar de tomate y maná. Ah, Joandri, almíbar de tomate. Eso es raro. Como siempre. Ferrante menta con frisa azul. Raro, el loco. Eso sabe rico, eso suena rico, pero tiene una lío, no, exacto. Tiene un, hay algo que engancha, licor dulce de leche con Sprite, tremendo fail. Mira, te voy a decir una cosa, lo que nosotros te queremos enseñar con estas mezclas, se les han llamado familias de cócteles, se les han llamado categorías de cócteles, se les han llamado fórmulas. Yo lo que te quiero contar son estas, digamos, fórmulas, estas mezclas que sí o sí van a quedar bien con todo. ¿Por qué te digo esto? Porque seguramente, si hay alguien que no, ustedes están arrancando en la coctelería, ¿sí o no? Ahora, mi intención, la intención de Joaquín, de todo el equipo, es poderles dar a ustedes conocimiento gratuito, conocimiento que se lo estamos regalando con todo el amor del mundo, para que ustedes puedan hacer cócteles, pero que queden balanceados. O sea, que no maten a la gente, ¿se entiende lo que yo te digo? O sea, que quede rico. Entonces, esas mezclas que las voy a enseñar el día de hoy. Tema número uno, te voy a enseñar la fórmula, o sea, que lo que tú le pongas, cerveza, vino, ron, whisky, tequila, lo que sea, va a quedar bien. ¿Por qué te enseño esto? Porque hay mucha desinformación por ahí. Entonces, mi trabajo, después de 12 años de coctelería y después de haber recorrido mucho en este mundo de la coctelería, es compartir este conocimiento, pero compartirlo sin chamullo, o sea, compartirlo transparentemente y así que lo puedas agarrar rápidamente. La idea es que este masterclass para ti sea un salto cuántico, bien sea que lo estés viendo ahora o bien sea que lo veas después. A los que están viéndolo ahora, quiero que sepan que al final les voy a enviar tres obsequios a su correo, tres obsequios. Los juro por Dios, por los universos y todo. Les voy a enviar estos correos a su casa. ¿Por qué se los voy a enviar a su casa o a su correo? Porque simplemente están que eso te lo aguante. De hecho, nos cambiamos el link y se vinieron así. Así que muchas gracias por ese aguante. Entonces, bueno, ¿qué vamos a aprender? Primer tema, mezclas bases de cóctel. Eso es lo primero que vamos a aprender. Tema número dos. ¿Qué? ¿Se está escuchando bien, gente? ¿Se escucha bien? Dígame si se escucha bien. Dígame si se escucha bien, sí o no. Digan sí o qué. Bueno, tema número dos. Si quieres, bueno, bájale un poquitito. ¿Se escucha bien? Sí, la gente me dice que sí. Súbale, por favor, súbale a su casa, súbale que se escucha bien. Bueno, entonces, tema número dos que van a aprender el día de hoy. Esto va a ser, o sea, si no te preparaste un traguito y no brindaste, o sea, fuiste, ¿eh? Porque esto es para largo, ustedes y yo aquí, ustedes saben, ustedes y yo. Bueno, tema número dos del día de hoy, técnicas de coctelería. Técnica. ¿Por qué técnica? Porque ¿qué es lo que separa un sirvetrago? Y si no, ve a ver en el video de este canal, bartender versus sirvetrago. ¿Qué es lo que separa a un bartender de un sirvetrago? O sea, ¿qué es? ¿Qué sería eso que separa? Básicamente la técnica, o sea, el conocimiento y la técnica, ¿no? O sea, ¿cómo elaboras los cócteles? ¿Qué haces? ¿Los bates? ¿Los refrescas? ¿Los licúas? ¿Los escanceas? ¿Los suiceleas? ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que tú haces que hace que el cóctel, digamos, quede a otro nivel? O sea, ¿cuál es la diferencia de que lo haga alguien en su casa, que no sepa, a que lo haga un bartender? ¿Qué es eso? Entonces, número uno, el primer tema que vamos a ver,
mezclas, o sea, fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas que quedan bien con todo? Uno. Número dos, las técnicas. Entonces, lo segundo que vas a aprender el día de hoy son técnicas. Entonces, tú ponte a pensar, estabas en tu casa, te llegó un correo recopado de la Academia Bartender que hoy te van a enseñar a ser bartender gratuito en una masterclass. Por supuesto, mi gente, obviamente, que el que quiere empezar a estudiar con nosotros, la idea era que nos conocieras, la idea era que vieras que somos personas de carne y hueso igual que tú, que estamos buscando lo mismo que tú, crecer, mejorar, aportar, estudiar y tener un laburo divertido, que es más, esto ya me lo voy a quitar, porque no es divertido, esto es simplemente para darles la imagen a ustedes de profesionalismo. Entonces, la idea, mi gente, la idea es llegar a ustedes y enseñarles un poco qué es la coctelería. Entonces, punto número uno que van a aprender, mezcla. Punto número dos que van a aprender, técnicas. ¿Se entiende? Díganme si les gusta hasta ahora, díganme en los comentarios si Jovlan recopado, eso es lo que venía buscando. El OnlyFans es más tarde, ahora no. Bueno, esto después lo editan. No sé si los videos en vivo se pueden editar. No, 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 bueno, punto número tres que van a aprender el día de hoy. Punto número tres, van a aprender a hacer los 6 cócteles más famosos en Buenos Aires. Cuando digo los más famosos, es en serio los más famosos. Es decir, los cócteles que todo el mundo pide. Eso quiere decir que ya tú vas a poder decirle a tus amigos, yo hoy hago los tragos. ¿Por qué? Porque yo me sé los 6 cócteles más famosos de Argentina. Te lo dijo Jovlan, te lo dijo Mentor Jovlan. Así que ya tú sabes, dímelo, papi. Bueno. Entonces, vamos a aprender a hacer los 6 cócteles más famosos de Argentina, punto número 3. Punto número 4, tú vas a estar diciendo, coño, hola, está bueno el live, está buena la transmisión, pero después no sé qué hacer. O sea, onda, estoy en mi casa y no sé por dónde empezar. Mi amigo Joaquín Castellano, @, me dice, Ravi, síganlo, por favor, necesita amor porque acaba de llegar de España. Sí, así que necesita que le den mucho amor. Mi amigo me dice, Ravi, les va a venir a explicar cómo armar una barra en casa. ¿Por qué? Porque yo que lo conozco, el tipo se armó una barrica, una barrita en su casa re bonita, con una mesita, una estantería. La idea es que ustedes sepan también qué stock tienen que comprar. O sea, no es que te voy a decir, te compras un rango importador re caro, un sacapa, un macala, no. O sea, arranca con lo que tú tengas. Si hay gente aquí que tiene plata, buenísimo para que hagan el curso. Si hay gente aquí que tiene plata, buenísimo que te puedas comprar eso, pero si no es tu caso, el Cone te va a recomendar qué bebidas tienes tú que tener en tu casa básica para que aprendas a hacer los cócteles. Yo te voy a hablar muy claro el día de hoy. Mira, tú puedes saber mucho de teoría, puedes ser un crack, pero si no tienes dos factores importantes, vas a ser un fracasado bartender que gana sueldo mínimo y trabaja en un boliche de mala muerte. Suena horrible, pero es la verdad. Y esas dos cosas son, uno, conocimiento. Tienes que saber bochabán, tienes que saber más que los demás. Te lo dice un inmigrante que vino aquí a buscar laburo y miren dónde estoy. O sea, tienes que saber bocha, uno. Y punto número dos, tienes que tener actitud. Este trabajo se trata de conectar con la gente, así como yo estoy conectando con ustedes. Entonces, si no sabes conectar con la gente, dedícate a otra cosa porque este laburo no es para ti. ¿Estamos claros? Dígame, joven, así estamos claros. Entonces sería el punto número 4 que van a aprender el día de hoy. Si les está gustando, dejen ahí en los comentarios, crack, capo, bien ahí, vale la pena la espera, I love you, todo eso dejen. Entonces, punto número 5 que van a aprender el día de hoy. Tú me estarás diciendo, bueno, Jovlan, ya me enseñaste a hacer cócteles, ya sé hacer tragos, ya me la creo, ya estoy siguiendo tu consejo, pero ahora nadie me contrata. Dime tú si verdad o mentira, estará diciendo, coño, ahora nadie me contrata. O sea, nos pasa, a mí me pasa, a todos nos pasa. Tipo, onda, ya sabes hacer tragos, hiciste el cursito de Jovlan Barrio, tú sabes, hiciste un cursito por acá, participaste en live por allá, pero nadie te contrata. Entonces, al final de esta clase, al final te voy a dar mis hacks, mis tips que he acumulado en estos 4 años de experiencia acá en Argentina para saber cómo taladrar el mercado. Y ojo, ya los bares están abriendo, así que esos son los tips que te voy a tirar el día de hoy. Si te gusta, dímelo, papi, suscríbete al canal de una porque esto comienza ahora. ¡Vamos! Gente, estoy un poquito gordito. Yo me estaba haciendo dieta para el live, pero la verdad que no funcionó mucho la última semana. Bueno, entonces, sin más preámbulo, comenzamos, mi gente.
Ojo que los que lleguen al final, ojo, los que lleguen al final les voy a enviar estos obsequios a su casa. Y no solo eso, les voy a enviar 3 obsequios a su correo electrónico clave, pero no solamente les voy a dar 3 obsequios, sino que además de estos 3 obsequios, les voy a dar un hot sale. Para el que no sabe qué es un hot sale, se llama oferta caliente. Caliente como caliente, caliente. Caliente, caliente, oh. Un hot sale. Hot sale, carajo. ¿Qué significa hot sale? Por un tiempo muy limitado, los voy a dejar que entren a mi curso con un descuento de locura. Así que si te quieres ganar los 3 obsequios de hot sale, quédate hasta el final. ¿Estamos claros? Bueno, comenzamos sin más preámbulos. Tema número 1. Mezcla bases de cócteles, familias. Y la primera comienza ahora. Anoten ahí, por favor, el moderador. Mi moderadora, Diana Barrio, síganla. Se llama, ¿cómo es el Instagram? Diana Fianello. Diana Fianello. Síganla ahí, nuestra moderadora. Les va a dejar cómo se llama el número 1. O sea, cómo se llama la familia número 1. La familia número 1 se llama Sour. Sour sería la familia número 1. ¿En qué consiste la familia Sour? Consiste 30 mililitros de almíbar, 30 mililitros de jugo de limón y 60 mililitros, o sea, la sumatoria de las dos, de una base alcohólica. 30 mililitros de almíbar, 30 mililitros de jugo de limón y 60 mililitros de una base alcohólica. Ahora les quiero preguntar a ustedes, y respóndanme así rapidito, díganme la gente, dímelo papi, ¿qué base alcohólica tienen en su casa? Yo les dije que se prepararon una base alcohólica, la que fuese. Vale, entonces dime en los comentarios qué bebida alcohólica tienes en su casa, porque te quiero leer, a ver si te pido después prestado para unos cursitos. A ver, pisco, whisky, vodka, ron, tequila, etílico, bueno, etílico es alcohol, perfecto. Vodka, gin, tequila, ¿qué más? Gin. Ah, bueno, le gusta el gin a la gente, diplomático. Dímelo, papi, dímelo, Lidia. Un beso, Lidia es una de mis alumnas, ¿qué más quiero? Vodka, ¿qué más? A ver, vermucito, qué rico, un vermucito. A ver, ¿quién tiene algo raro? Así como algo raro. Raro. Está Raúl por ahí diciendo, my friend is a cocktail. Raúl, te amo. Pronto vamos a hacer algo con Raúl, gente. Así que sigan lo que es mi hermano. Bueno, él debería decir eso al revés, ¿no? Síganlo, ¿viste? Bueno, gente, entonces. 30 mililitros de jugo de limón, 30 mililitros de almíbar, 30 mililitros de jugo de limón, 30 mililitros de almíbar y 60, es decir, el doble de una base alcohólica. ¿Qué tipo de bebida alcohólica? La que tengas. Ginebra, gin, vodka, ron, tequila, la que sea. Entonces, la mezcla sour es una mezcla exquisita porque queda bien con todo. ¿Por qué sour? Porque sería agrio. ¿Qué significa agrio? Limón, azúcar y, o sea, 60 ml de una base. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Seguimos entonces. La siguiente fórmula que vamos a aprender el día de hoy, si quedó claro, la sour, sería la Collins. Por favor, que dejen ahí escrito cómo se escribe Collins. Entonces, ¿cómo se hace un Collins? Serían 30 mililitros de limón, 30 mililitros de almíbar, 60 ml de una base alcohólica, la que ustedes quieran. ¿Sí? Como ven, parece un sour, ¿verdad? ¿Qué lo diferencia? La soda. Para lo que tenga en Argentina, la sodadía. La sodadía hace toda la diferencia. Toda la diferencia. En el presupuesto hace toda la diferencia. Entonces, bueno, ¿se entiende? La sodadía. Ahora, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que yo te recomiendo a ti para un Collins? Sería 30 mililitros de jugo de limón, 30 de almíbar, 60 de la base alcohólica y 120 ml, ojo, 120 ml de la soda. Soda es agua con gas. Ahora, entre 90 y 120 está muy bien. ¿Se entiende? O sea, entre 90 y 120 está 20 puntos. ¿Estamos claros? Bueno, si estamos claros, déjenme en los comentarios si Hoplan está re claro. ¿Estamos claros? ¿Sí? Una pregunta. Preguntan si puede para el almíbar para reemplazarlo. ¿Sí? ¿Qué cosa? Está preguntando. ¿Uso azúcar para reemplazar el almíbar? Sí, 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 pero yo te recomiendo, ya ahora más adelante voy a entrar con el tema del almíbar. Yo te recomiendo, o sea, usar el azúcar solamente para casos específicos. ¿Quién lo preguntó? Para casos específicos el azúcar. Si no, te recomiendo almíbar. ¿Vamos claro? Matías, almíbar, azúcar solamente para. Si estás en Brasil, sí, les encanta su caipirinha con azúcar. Si vas a hacer un old fashion, sí, old fashion con azúcar.
Pero de resto, o sea, este es el futuro. Este es el marketing digital, social media, esto es Netflix. ¿Se entiende? El futuro, ¿estamos claros? Bueno. Ok, mezcla número 3. Mezcla número 3. Mezcla número 3. 30 de limón, 30 de almíbar, 60 de ron y hojas de menta. ¿Cómo se llama esta fórmula? A ver, déjenle en los comentarios cómo se llama. ¿Cómo se llama esta fórmula? Esta fórmula se llama Julep. ¿Eh? No, que caipi. No, Julep se llama esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula se llama Julep. Es la fórmula de los mojitos, del Sinar Julep, etcétera, 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 etcétera. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? ¿Estamos claricornio? Exactamente, Julep, me gusta, gente. Esta sería la tercera fórmula. ¿Qué es? Simplemente es un sour de ron con menta. Pukiti. Ahora, tú te estarás preguntando, coño, joven, aquí me voy a acercar un poquito para estar más cerca de usted. Tú me dices, coño, joven, pero esto no me sorprende. O sea, tú me dices, tipo, bueno, joven, esto es la base de la coctelería. O sea, aquí te lo voy a decir. Esto es la base de la coctelería. O sea, si tú no entiendes estas tres primeras fórmulas, fuiste en el gremio de los bartenders. O sea, esto es la base. Sí, sí, es limonada. Sí, sí, es limonada, exactamente. O sea, tú tienes que entender que esta es la base. Un cítrico, un endulzante, una base alcohólica y siempre va a haber algo que va a romper. Esto va a quedar bien con lo que sea. Con la bebida alcohólica que tú tengas en tu casa va a quedar bien. Entonces, la base para que tú arranques en la coctelería es dominar esto. Después viene la familia de los martinis, después viene la familia de los negroni, después vienen otras familias importantes que después las discutimos en otro live o las discutimos los que hagan el curso. Pero esto es la base. ¿Se entiende? Dígame, sí, José, ¿reentiende? Bueno, ¿estamos claros? Entonces, esto sería, mi gente hermosa, esto serían las mezclas bases. Si tú vas a practicar en tu casa, no sé qué tienes en tu casa, pero lo que tengas sirve. O sea, yo te leí tequila, pisco, lo que sea. La bebida alcohólica que tú tengas sirve. Ahora te quiero desafiar. Sí, te voy a desafiar. Si estás viendo este video, vas a hacer un cóctel después, ahora mismo conmigo o después que termine y me vas a etiquetar en el Instagram. @ Mentor Hovland o @ Academia Bartender BA, a ambas, mejor. Y también a Ravi, @ me dicen Ravi. Nos vas a etiquetar el moderador, que lo dejé en los comentarios, porfa. Me vas a etiquetar y yo te voy a repostear para que la gente sepa que esto es una comunidad que está unida. Bueno, mi gente, segundo tema. Si tienen dudas, después te voy a dar un tiempo para consultarlas, ¿ok? Pero vamos con el segundo tema, así no les consumo más tiempo del necesario. Bueno, segundo tema, técnicas. Técnicas. Yo te voy a enseñar el día de hoy tres que son las más importantes. Así como te enseñé las tres mezclas claves, te voy a enseñar tres técnicas. Luego, si quiero que sepas que hay 12 técnicas. O sea, como una técnica conocida. ¿Me explico? Después cada quien inventa su técnica, ¿no? Tipo, onda, me lo pongo en la barriga y lo bato con la barriga o con los senos o qué sé yo. Cada quien hace lo suyo. O aquí, ¿viste? Tipo, el TikTok que está de moda. No sé, ¿entiendes, gente? Entonces, yo lo que te quiero decir es que hay tres técnicas que son las más importantes. Después hay 12 que también son importantes. Pero estas 12, estas que faltan, estas otras 9, las puedes aprender más adelante cuando domines estas tres. Entonces, fórmula número 1. Perdón, técnica número 1. Técnica número 1, cócteles directos. Cócteles directos número 1. Cócteles directos o construidos. ¿En qué consisten? Siempre vas a poner el vaso arriba, nunca aquí abajo. O sea, siempre visible ante la cara del cliente. Ponele que ustedes son mis clientes hoy. Entonces, es como vaso arriba primero. O sea, paso número 1 de la técnica de cócteles construidos, vaso arriba. Paso número 2. Hielo. Paso número 2, hielo. El único cóctel, ojo con lo que estoy diciendo, el único cóctel que se escapa de los clásicos, claramente, que se escapa de esta fórmula es el mojito, ¿ok? Es el único. De resto, todos siempre van a ser vaso hielo. Por ejemplo, lo que ustedes se toman en los bolichos en las discotecas. ¿Estamos claros, no? Fuerte con coca, campari naranja, vodka con naranja, tu, Cuba Libre, ¿no? Entonces,
Paso número uno, vaso arriba. Paso número dos, hielo. Paso número tres, bebida alcohólica. Entonces, para explicarles este cóctel, para explicarles esta técnica, que serían los construidos, les voy a explicar un cóctel muy importante, que es un cóctel clásico, como lo es el Tom Collins, que todavía no está en mi canal y pronto va a estar. Entonces, ¿cómo hacemos un Tom Collins? Vamos a agarrar y vamos a necesitar hacer, ¿cómo dijimos que eran los Collins? A ver a la gente que está despierta ahí en los comentarios, díganme, ¿cómo sería? Vayan dictándome ustedes, ya les acabo de decir la fórmula. Entonces, ¿cómo sería? A ver, déjenme ir en los comentarios, a ver. ¿Cuánto sería? Sería 60 ml de la base alcohólica, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuánto de almíbar y cuánto de limón? Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando ya ustedes empiecen a meterle más a la coctelería, se pueden ya jugar y hacer esto. ¿Sí? ¡Pum! Pero eso se entrena después con una técnica que se llama la técnica del pulche. O de básicamente el pulche. No, pulche se llama, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ¿se entiende? Entonces sería 60 de gin, 30 de limón, 30 de almíbar. Y luego, entonces, finalmente vamos con la sodita. ¿Cuánto dijimos que era de soda? Dejen ahí en los comentarios. Dejen en los comentarios, por favor. ¿Cuánto dijimos? Muy bien, muy bien. Recuerden que entre 90 y 120 va a depender si lo haces en un vaso, en una copa. Bueno. Y finalmente le puedes colocar una rodajita de limón. A mí me gusta siempre que la pasen así un poquitito. Esto es algo mío, ¿eh? No, no que te lo digan los libros. Como para que cuando el cliente pruebe, siente como un cítrico, ¿no? Ahí, tú bien. Y ahí tienes entonces un maravilloso Tom Collins. Acércale ahí para que lo vean, papi. Acércale ahí para que lo vean. Bueno, entonces ahí tenemos un Tom Collins. Ahora, si tú tienes en tu casa, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Está bueno, no? ¿Está bueno o no? ¿Está bueno, Nacho? Está lindo, ¿eh? Ahora, si tú tienes en tu casa un vino, entonces, si no tienes el gin, simplemente quitas el gin y le pones el vino, ¿y cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llamaría? Vino Collins, claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, no tienes excusa, ¿eh? No es que, ay, no tengo herramientas. Si no tienes esto, no pasa nada, una cuchara de tu casa, esa sopera, ¿sí? Ah, bueno. Yo me sé tres trucos y los utilizo siempre, o sea, tres meses. Bueno, entonces, nada, mi gente, ¿estamos claros? Entonces, la técnica número uno serían cócteles directos, cookies. Técnica número dos, cócteles batidos. Entonces, para hacer un cóctel batido necesitas una coctelera. ¿Me traes una europea? Siempre me pasa lo mismo, gente que falla de mi ejemplo. Soy el peor profesor del mundo, el productor, siempre se me olvida todo. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a necesitar una coctelera para los cócteles batidos. ¿En qué consiste un cóctel batido y en qué se diferencia un cóctel batido de un cóctel directo? ¿Sí? Buenísimo. Acá te voy a mostrar, gracias, gracias. Aquí te voy a mostrar, fíjate, dos cocteleras diferentes. Te voy a mostrar la coctelera americana de dos piezas o dos partes, ¿sí? Siempre un vaso más grande que otro, que el vaso más chico encaja en el grande. Y luego entonces tenemos la coctelera europea, ¿ok? Que es una cola. Ah, está buena, exacto. Muy bien. Ya el Juaco les muestra esta también, que está presumiendo su parisina. Claro. Bueno, entonces tenemos la coctelera de tres piezas, que la diferencia es que tiene una tapa que ya trae colador. Acá en la americana no tiene colador, por lo que vamos a necesitar un colador externo para poder filtrar los hielos. Entonces, la diferencia entre la europea y la americana es que básicamente esta ya trae colador. Tapilla, bates. ¿Se entiende? Esta es europea de tres piezas. Esta es americana, que el vaso chico encaja en el grande. Y que necesita colador. Ok, perfecto. Y después, entonces, está el presuntuoso este y me dicen, Ravi, que está llegando a Europa. Es una coctelera parecida a la americana o a la Boston, pero que, digamos que la tapa es un poco más canchera. Y, o sea, onda, cuando se cierra, mira, como más linda, me explico, como más así, rara. Te tomas tres shots y te le quedas viendo y sientes que te invaden los zombies. Los ovnis. Están preguntando si esa no se llama varilla. No,
No, parisina o Christoffel o francesa. ¿Estamos claros? Porque la primera, el primer diseño que se conoce es en Francia, un diseñador de joyería de plata que se llamó Christoffel. ¿Se entiende? Bueno, entonces estamos listos. Ahora, ¿en qué consiste o cuál era la diferencia? Ya te puedes llevar tu super ultra importada parisina, ¿sabes? Se pueden llevar la media aquí. Yo te recomiendo la de dos piezas. Entonces, si estás en tu casa y no tienes esta acero inoxidable, agarra un vaso que enchusque en el otro y estamos on fire. ¿Estamos claros? Un vaso que enchusque en el otro y ya es tu coctelera. Si no, un frasco de mermelada, si no, un termo de ir al gimnasio, si no, un tupper, si no, lo que sea que cierre. Bueno, entonces, mi gente, ¿en qué consiste un batido y en qué se diferencia un directo? Básicamente que el batido, tú le vas a añadir agua fría al cóctel, porque cuando tú agregas todos los ingredientes aquí y bates, lo que estás haciendo es básicamente que se mezclen los ingredientes para crear un sabor homogéneo. Entonces, lo primero que tienes que saber de un cóctel batido es que quieres crear un sabor homogéneo. Me gusta esto. Homogéneo. ¿Estamos claro? En el caso del cóctel construido o directo, no es homogéneo. Tú quieres sentir ahí todo. El Fernet por un lado, la coca por otro lado, el hielo de chino por otro lado. Pero tú quieres sentir todo. ¿Tú me explicas? Oh, tu mano sucia, es todo. Es un poco raro. ¿Ah? Claro. Eso es raro, pero ustedes me entienden. Ahora, en el caso del batido, no. Quieres sentir una sola cosa. Díganme en los comentarios quién quiere sentir una sola cosa. ¿Quién quiere sentir una solita cosa? ¿Se entiende? O sea, tú tienes un sabor homogéneo. O sea, una cosa que tú, después que la batas, la tomes y sientas un solo sabor, ¿no? Y adicionalmente de eso, que sea fácil de tomar, cuando es una expresión que los bartenders decimos, onda, fácil de tomar, que no es tan complejo y que no solo no es tan complejo, sino que no es tan fuerte alcohólico. O sea, que se deja tomar rico de avecito fácil, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿está claro? Entonces, técnica. ¿Qué cóctel vamos a hacer, moderador? Por favor, déjame ahí en los comentarios. Vamos a hacer un daiquiri. ¿Por qué el daiquiri? Porque quiero que se mueran de la risa con esto. Síganme. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a añadir hielo a la coctelera y le vamos a añadir hielo en un 40%. O sea, ella tiene que estar llena en un 40%, ¿se entiende? ¿Qué tipo de hielo? Hielo rolo. Luego vamos a agarrar una coctelera. Ay, con eso era que se tenían que reír. Pues ya tenemos un fly bartender acá en la escuela. No soy yo, claramente. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Acá una coctelera que vamos a añadir en un vaso, digamos, el hielo y en el otro los líquidos. Esta es una técnica que algunos dicen que es antihigiénica, ¿verdad? Si les parece antihigiénica, la ponen aquí, que es exactamente lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿por qué les digo que se van a reír con esto? Por lo siguiente, miren que vamos... Tenemos aquí exactamente, o sea, es exactamente lo mismo que si tuviésemos, o sea, que si tuviésemos esto, sería un mojito, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, con simplemente quitar un ingrediente, tenemos un daiquiri. Entonces, lo que les quiero mostrar... Ahora que les estoy explicando técnicas, es que, o sea, van de la mano entender una cosa, que es suscríbete a este canal. No, ¡Suscríbete a este canal! Van a entender una cosa, que es que las fórmulas base que yo les enseñé son la base de todo. Y lo segundo que van a entender es que cuando ya dominas técnicas y base, ya tienes el 70% del conocimiento de coctelería ganado. ¿Se entiende lo que yo te digo? Bueno, entonces, fíjense esto. Acá tenemos una copa, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el mojito? Que el mojito se sirve en vaso largo, con hielo, menta, porque quieres dar un sabor refrescante, quieres dar un sabor básicamente agradable al paladar, fácil de tomar, qué sé yo. Acá, no. Acá, ¿qué quieres hacer tú? Acá quieres mezclar, generar un sabor homogéneo, y que te dé una impronta de que estás degustando, como si estuvieses degustando una copa de vino, que estás onda descubriéndola, disfrutándola, ¿se entiende? Entonces, esas son las dos diferencias del daiquiri. Después, hay una versión del daiquiri, que es la que capaz ustedes conocen, los All Inclusive, de Mar de Plata, de Pinamar, de La Joda, que es licuado con frutas en una licuadora. Eso se llama daiquiri frozen.
como libre soy. Libre soy. Libre soy. ¿Se entiende que es así? Bueno, vamos encima. Técnica batido. Anota ahí, técnica batida. Hielo en la coctelera. Hielo en la copa. Ya voy a compartir con ustedes, ya los voy a leer. Denme un cachito que explico esto. Entonces, lleno en la copa, lleno en la coctelera. Y empiezo a servir acá arriba. Entonces, ¿qué hago? Primero saco el exceso, fíjense, el exceso de agua, lo ven ahí. Y empiezo entonces a servir. ¿Cuál sería la fórmula? Déjenme en los comentarios para ver si están despiertos. ¿Cuál sería la fórmula? Entonces sería 60 ml de ron. A ver si están despiertos. ¿Cuánto sería de almíbar? 30 de almíbar. ¿Y cuánto sería de limón? ¡Opa! Están dormidos, ¿eh? 300 personas dormidas ahí, ¿eh? Muy bien, ahí va. Exactamente, mi gente. Entonces, luego esto, me encanta, me encanta. Ahí lo veo todos los que comentan, carajo. Yo voy a empezar a repartir el cuento. Entonces, esto lo que vamos a hacer es, lo repartimos, lo servimos en el otro vaso. Si te queda un poquito, haces el cancheriaje, esto así, y haces esto. ¡Ah, bueno! Y después haces esto. ¡Oh! A ver, ahí escoba, pero bueno. La idea es que vaya de un lado a otro. Después tú ves si la bates onda así, si la bates hacia arriba y hacia abajo, si la bates así, si la bates con una sola mano así. Si no, así. O sea, tú le vas dando como tú quieras, pero la idea es que golpee de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y ahí se produce la mezcla. ¿Estamos claros? Se enfría la bebida, se produce la mezcla homogénea. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sacamos este exceso, que no hay mucho exceso, y lo que hacemos es, fíjense, esto estaba simplemente para enfriar. Si no, la tienes en el freezer. Si se te olvidó ponerla en el freezer, en la heladera, le pones el hielo. Entonces, le tiras y sirves. Entonces, van a necesitar colador de espiral. Si no tienes este colador de espiral, colador de café. Hay que remar con lo que se tiene, hermano. Pero no me pongas el curso, ay, que yo no tengo nada. No, carajo, aquí no estamos sobándote la espalda. Depende. Pero aquí estamos, ¿eh? Vamos, pues, carajo, tú puedes, ¿entiendes? Aquí no venimos a llorar. Entonces, servimos. Cuando nosotros, escúchame lo siguiente, cuando tú vas a servir, tú pones la mano en el borde, así, acá en la base, te acercas, empiezas a servir y empiezas a jugar con la vista del cliente. Onda así. Subes, bajas, sonríe. Y la cara de canchero, por favor. Y al final haces esto. Te quedas un segundo así. No te preocupes, ¿viste? Y ahí siempre va a aplaudir, siempre va a aplaudir. ¡Vamos! Vamos, mi gente. Entonces, esta, así de sencilla, es la mezcla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Mira lo que yo voy a hacer. Esto lo que se hace es, se va a la esquina para lavar. Lo que hacemos los bartenders, tenemos varias cocteleras. Entonces, una se va a lavar y la otra, entonces, o sea, la ponemos a lavar y usamos la otra, ¿se entiende? Gracias. Me emociono, mi gente, con ustedes. Entonces, de último viene entonces lo que sería la decoración. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Dale, lo voy a cortar primero, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a agarrar, sí, muy bien. Está un poquito delgadita la decoración, pero es porque me dicen rabia, acaba de llegar, eso no lo podemos impresionar mucho. Bueno, esto va a quedar, este video va a quedar guardado en la historia. Entonces, acá tenemos un daiquiri clásico para ustedes, mi gente, que lo disfruten en sus casas con lo que lo estén haciendo, ¿sí? Salud, carajo. Sale. ¿Ah? Sí, por supuesto. Entonces, ahí tenemos un daiquiri. Entonces, tú vas a hacer este daiquiri en tu casa con lo que tú tengas. O sea, yo lo que te quiero, perdón, esta técnica batida, una vez que te la enseñé, fórmula 30-30, 60 de base alcohólica, agarras dos vasos, bates y sirves luego sin hielo. Ojo, si está haciendo calor, ponele hielo. Si no está haciendo calor, como ahorita, ya cuando la bebida está refrescada, mi amor. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, mi gente? ¿Cómo la están pasando? Dígame, ¿cómo la? Dígame si la están pasando bien o no. Dígame si la están pasando bien. Déjenme en los comentarios, por favor. A ver, ¿qué me queda? ¿Qué me queda pendiente?
La última que me queda pendiente de las tres técnicas que... Ojo con lo que estoy diciendo, hay 12, ¿eh? Pero estas tres que te voy a enseñar son las importantes. O sea, con esto ya tú puedes empezar a hacer cócteles en tu casa. Salud, salud, gracias. Con esto ya tú puedes empezar a hacer cócteles en tu casa. ¿Vamos claro, no? Bueno, tercera técnica. Para la tercera técnica vas a necesitar mixing glasses. A ver, me falta un vaso. ¿Me pasa eso que falta? Fíjense los diferentes mixing glasses que te voy a mostrar el día de hoy. Fíjense esto. Gracias. Fíjense los diferentes mixing glasses. Acá tienes un mixing glass que lo vas a conseguir seguramente en el chino o en una mercería. Muéstrale ahí, pero por favor. Miren ahí. O sea, ese vaso, dime tú si no lo tienes en tu casa, un vaso así grande. Dime sí o no, dime sí o no. Dime, no lo tengo, Jocla, me suicido. O sea, este vaso lo tienes que tener en tu casa. Es muy raro tener un vaso grande, ¿no? Es un vaso grande, ¿se entiende? Si no, el vaso de la coctelera sirve. Aunque, cuando se trata de refrescado, yo recomiendo que sean transparentes para que se vean todos los líquidos. ¿Estamos? ¿No lo tiene? ¿No lo tiene? Chino, mercería, valen como 50 pesos, no son tan caros, son vidrio. Entonces, si no tienes esto, el de la coctelera. Si quieres ser más profesional, te muestro estos dos. Acércaselos ahí para que lo vean con él. El primero es un poquito más caro, te puede llegar a costar unos 3.000 pesos, pero es porque el vaso es diferente, digamos, es más de cristal, es más piola, qué sé yo. Y si no tienes este, que es el Onda Yaray, que es el ideal, porque es biselado y tiene toda la magia, qué sé yo, ¿viste? Son más bonitos. Parece como un jarrón de eso de tu casa, de lo que tiene tu vida. Florero. Florero, y tiene Onda. Bueno, ¿estamos claros, sí? ¿Cuál va a ser la diferencia si refrescas en acero inoxidable o si refrescas en vidrio? Una muy importante. Si refrescas en acero inoxidable, se va a conservar más la temperatura, por lo que se va a diluir menos el hielo y las bebidas. Entonces, le vas a agregar menos agua a la técnica. Si lo haces en un mixing glass, le vas a añadir más agua. ¿Entiendes lo que te digo? Bueno, vamos a la acción. Entonces, ¿qué cóctel vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un cóctel que es el con el que brindamos todos los bartenders. Así que si tú eres bartender y estás ahí mirando, tienes que aprender a hacer este cóctel. De hecho, todos mis alumnos de Academia Bartender saben hacer este cóctel perfectamente. De hecho, lo saben hacer de las tres técnicas que hay. Directo, que es la clásica. Directa, la construida que te enseñé. Refrescada, que es esta que te voy a enseñar. Y escanciada, que es pasar el líquido de un vaso a otro, que esa la veremos más adelante. Entonces, para hacer esta técnica necesitamos entonces el vaso donde lo vamos a servir, vamos a hacer el Negroni, vamos a hacer el Negroni, después hacemos una reversión. ¿Sí? Vamos a hacer el Negroni. Entonces, para hacer el Negroni, ¿qué hacemos? Paso número uno de esta técnica, hielo a full en el mismo lado, a full hielo. Hielo full, hasta arriba. ¿Okay? Este hielo es importante, así, así hasta, o sea, exageradamente. Y luego en el vaso, ¿ok? Luego aquí en el vaso, fíjense, chequen. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero a refrescar el vaso, así, piqui, 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 piqui. Y luego el mixing glass igual. Empezamos a girarlo de manera de que el agua se empiece a bajar, digamos, ¿sí? A diluir el hielo. Y empezamos a refrescar el vaso de manera que sube. ¿Estamos claros? ¿Okay? Esta técnica obviamente es un poquito complicada, esta técnica, pero le vas a ir agarrando la mano. La idea es que pongas la mano así. A ver, ¿has hecho esto en tu vida? Yo sé que parece tonto, pero ¿lo has hecho? Esto, ¿sí? Entonces, esto por delante, esto por detrás. Es un poco raro, pero bueno. ¿Se entiende? ¿Sí? Tuki. Introduces y después es un muñequeo, ¿no? Un muñequeo. ¿Sí? Ahorita sabemos mucho de muñequeo. ¡Por favor, editen esto! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Estamos claros, gente? Perdón, gente. Sí somos en Academia de Artes. Nosotros somos resarpados, pero siempre con respeto, siempre pasando la vida. No creo que sea menor de edad. Mi hija. Entonces, ¿estamos claros, Tuki? Si después hacemos esto, ¿tú? Ah, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este exceso de agua lo sacamos. Exceso. ¿Viste? Yo empecé a hablar de esto. Exceso. ¿No? Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Vamos, entonces. Para hacer el Negroni, ¿qué necesitamos? Necesitamos gin. Déjenme en los comentarios. Para hacer el Negroni, ¿qué necesitamos? Gin. Campari.
y Bermurroso. ¿Sí o no? ¿Sí o qué? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a servir con... Este es un Negroni más copado con el Long. Después, el Cone les trae alguna sorpresita increíble para ustedes, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto serían las medidas? Déjenme en los comentarios. Serían partes iguales, 30 de gin, 30 de Campari y 30 de Bermurroso. ¿Estamos claros? Gin, Campari y Bermurroso. Entonces, vamos a servir 30. ¿30 qué? Mililitros. ¿Por qué te digo mililitros? Porque es la manera más fácil. Seguro tienes una mamadera en tu casa, seguro tienes un chochito, seguro tienes, no sé, ¿qué más? Algo de los tete, del... Sí, va. O sea, algo de onza, algo de mililitros tiene que tener. Entonces, 30 mililitros de gin, 30 mililitros de Campari. Y puedes probar un mes. ¿Sí? Y 30 mililitros de Bermurroso. Ahora, ¿qué te quiero contar? Que este cóctel era directo, porque recuerden que la coctelería clásica, o sea, cuando nosotros arrancamos, era una coctelería bastante fuerte. Eran solo bebidas alcohólicas y era re fuerte, todo directo, ¿viste? Casi sin hielo, era tipo gente que se mataba los riñones. Nosotros los millennials o la generación Z, como cuidamos los riñones, nosotros hacemos refrescadito, tranquilito, suavezanga, tiqui, tiqui, tiqui. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos esto y lo empezamos a refrescar con la técnica que te enseñé. tú metes acá la cuchara, tú, y empiezas entonces a girar. Ahí va, mira. ¿Ah? No vayas a hacer esto que me hacen en algunos bares que no sé dónde lo vieron, en Europa, no también lo patamos en Latinoamérica, vieja. ¿Se acuerdan así? No. Eso no garpa. Lo que garpa es esto. No. Pasándola bien, tranqui, refrescando, tuki. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, después que refrescamos, no hay una medida específica. Va a depender de la temperatura del lugar, va a depender de la temperatura de lo que estamos sirviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar colador, que puede ser este o puede ser este también, el que ustedes quieran, y vamos entonces a servir. Ojo, que les voy a recordar este cóctel, cuando se inventó era directo, pero ahora nosotros los bartenders los hacemos refrescado, porque al ser solo bebidas alcohólicas, puede ser muy fuerte para algunos paladares, ¿entiende lo que digo? Bueno, y por último, ¿qué hacemos nosotros, mi gente linda? Agarramos una anguita, así, está. Yo quiero que se las muestre. Y síganos y díganle qué opinan de esta naranja. Muéstrale. No te hagas loco. Muéstrale la naranjita. Pobre madre de cálculo, chicos. Hola, le pegó un mordisco al entrar. No. Me culpa a mí, pero fue el que le agarró. Eso no se puede hacer, gente, ¿ok? Siempre una naranja que esté bien decente. Bueno, esta está mejor. Cuando te estás comiendo la naranja, bueno. Una o dos, dependiendo, ¿no? Tiki, yo le voy a poner dos como para que quede así bien fresquita. Rodaja naranja, gente, negro. Para ustedes, salud, replíquenlo en su casa si lo pueden replicar, por favor. Ahí lo que se acerque ahí para que lo vean nuestra gente hermosa que nos está viendo hoy, conociendo. Manito, me lo tomo. Aprovechamos, me lo llevo. Bueno, ¿cómo la están pasando, gente? Díganme en los comentarios cómo la están pasando. Están aprendiendo mucho. Entonces, bueno, para recapitular. Vimos tres fórmulas bases de mezcla, ¿cierto? Las fórmulas bases, que eran Sour, Collins, Julep, ¿correcto? Ahora que estamos viendo tres técnicas base también, técnicas de elaboración, ¿sí? Que serían directo o construido, batido, refrescado, ¿ok? Quiero que sepan que familias hay muchas más, o sea, fórmulas, bases hay muchas más, técnicas hay muchas más. Y me voy a acercar a decírselo. A su correo, a ustedes que se han quedado al final, les voy a mandar un obsequio, una guía, donde están todas las familias, todas las fórmulas y todas las técnicas. ¿Sí? Pero ustedes, carajo, que nos están bancando, beso ahí, carajo, que se lo merece. Bueno, mi gente, ahora le toca a Joaquín, que viene a explicar. No sé qué viene a explicar Joaquín, pero Joaquín va a pasar y va a hacer algo. Voy a explicar el punto número 2. Buenas, ¿cómo andamos? Bueno, chicos, nada, la idea es explicarles un poquito más algunos cócteles más. Dijimos que vamos a repasar 6 cócteles más famosos de Argentina, obviamente. Entonces, estoy acá para contarles los otros 3
Y bueno, poder elaborar un poco, resolver dudas, así que si tienen dudas de lo que vinieron diciendo o de lo que pasa, las envían, así las vamos respondiendo, ¿bien? Vamos a ir con el primer cóctel, ¿sí? El primer cóctel que vamos a ver es un gimlet. A ver en los comentarios, si alguien sabe, hablamos de los sour, de la familia sour. Un gimlet es un sour de gin. Así que si me ponen ahí en los comentarios cuáles son las medidas que llevaría un gimlet, a ver si, si alguien estuvo atento, si lo conoce, si sabe, me pone por favor en los comentarios las medidas de un gimlet. Es un sour de gin. Bueno, como dijimos antes, sí, lo primero siempre va a ser la cristalería y ponerle hielo. La idea es que esté súper, súper fresca. La idea es que el trago, en el paso del tiempo, mientras construimos nuestro cóctel, no caliente, digamos, sin, se mantenga a temperatura. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es enfriar nuestra cristalería con el hielo. Se ve, ahí quedó. Lo segundo, como ya habíamos dicho, hielo a la coctelera, ¿sí? Le tiramos el exceso de agua. Y costera, ¿bien? Vamos a hacer el gimlet, lo que dijimos es un sour de gin, porque vamos a mantener las mismas medidas que veníamos hablando de las familias. Lo primero va a ser 60 mililitros o 2 onzas de gin. Ahí vamos. Un justito. Muy bien, y después vamos a agregar los componentes siguientes, ¿sí? Una onza de jugo de limón, 30 mililitros, y una onza de vigor. ¿Se lo sirvió? Ahora la idea es, siempre que hagamos un cóctel, tratamos de quitar el agua que queda, así el hielo se va derritiendo con la temperatura, entonces sacamos el exceso de agua para que eso nos aporte el cóctel, y batimos. Lo que siempre digo, hay dos cosas que hay que tener en cuenta en el batido. Primero es que el hielo rebote contra las dos puntas, y segundo, siempre que batimos es sonreír, mostrar energía, buena onda, que para eso estamos acá. Somos bastantes para pasarla bien y batimos. ¡Dímelo! ¡Vamos! ¡Extrañaba, Corri! ¡Dímelo! Abrimos la coctelera. ¿Te fuiste a España y me dejaste embarazada? ¡Vaya! Me están reclamando, no me hago cargo, no me hago cargo. Muy bien, ahora sí, copa cóctel fría. Retiramos el hielo, el exceso de agua, colador y servimos. Como dijimos hasta ahora, un gimlet es un sour de gin, ¿sí? Es un cóctel clásico. Dos onzas de gin, una onza de limón, una onza de almíbar. Simplemente ahora decoramos. Vamos a agarrar una limita. Sí, no, estuve fallado hoy con la decoración. Sí, sí, sí. Me lo merezco, me lo merezco. Le puse onda, yo le puse. Es por la buena, la plaza de práctica. Ya me voy a poner a tiro, mirá, mirá, mirá. Se está despedazando mi pobre. Hagamos de cuenta que no pasó, ya tiramos. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó bonita. No, no lo mire muy fijo porque se me cae. Mira, ya es fácil. Se cierran los ojos, se pone la cara de un lado, ¿viste? Ahí está. Así, la Mirá, como de lejos se ve bonito, lo acerquen. Gimlet, chicos, sour de gin, un cóctel clásico, ¿eh? Una limita para decorar y listo. O sea, una manito quiere acercarlo, de lo mismo hacer que la lima así no se ve como, como extraño. Ok, lo pones de lado, ¿no? La mano mágica. Por favor, no se pierdan la decoración. Disfruten la decoración, gente, disfrútenla. Les voy a contar lo que me pasa, chicos. Cuando uno arranca coctelería, lo primero que hace son unos bifes de garnish, así gruesos. Entonces uno se preocupa por hacerlos cada vez más finitos. Y bueno, a veces te pasa para el otro lado y quedan demasiado delgados. Ese es el primer cóctel clásico, esencial saberlo, así, un sabor de gin, ya súper equilibrado, dulce, cítrico, un poquito de gin especiado, es espectacular. Por segundo, vamos a ir a un trago súper conocido, calculo que la mayoría lo conoce, es el mojito, ¿sí? Como ya dijo Colan, repasamos un poquito, el mojito es un sour también, la diferencia que va a tener es un poquito de soda y las ramitas de menta, ¿bien? Vamos a hablar un poco del mojito que se hace hoy cotidianamente, lo que es el mojito más moderno, ¿sí? Si bien podríamos hablar de ponerle lima, de ponerle azúcar, de pisar con menta y qué sé yo, vamos a hacer como hoy por hoy se hace en la modernidad, ¿sí? Lo primero que hacemos es agarrar
unas ramitas de menta que estén frescas, ¿sí? Ponemos en el vaso. Agregamos, como ya dijimos, un sour, si bien sour de ron, pero con mentas. Vamos a agregar una onza de almíbar. Agregamos. Las podemos aplaudir, las podemos aplastar a penitas para que liberen un poco su aroma, ¿sí? La idea justamente con el almíbar para que los sabores que salgan siempre sean los sabores más dulces. Agregamos después una oncita de limón. Está el dosificador de esto, ahí vamos. Una oncita de limón. Y finalmente, como dijimos, sour de ron con un poquito de menta, así que vamos a agregar 2 onzas de ron. Ahí vamos, y acá viene el truco que siempre decimos. En realidad, así como ven el vaso, esta es la medida que solemos tomar de alcohol. La magia de los bares está justamente ahí, acá viene el secreto. La magia del hielo sería. La magia del hielo, más que de los bares, ¿sí? Claro, los bares no hacen la magia, para la plata más. Todo esto que tenemos acá, al vaso largo le agregamos hielo picado. La idea del hielo picado es que mantenga toda la frescura del cóctel, ¿sí? Sin generar tanta agua. Fíjense cómo el hielo picado empieza a cubrir todo el vaso y cómo se empieza a levantar el alcohol que ya teníamos. Removamos un poquito. Ahí vamos. Agregamos un poquito más de hielo. Y lo mismo, completamos con soda, como la familia del chulet que ya habíamos comentado. Espectacular. Removemos un poco para que no quede todo abajo. Si quieren que quede más bonito, le pueden poner una capa de hielo picado por encima. Y finalmente, nuevamente agarramos unas ramitas de menta. Las enredamos un poquito para que quede un arbolito. Pegándole un poco al vaso o en la palma de la mano, lo que hacemos es activar como un poco los aromas que tiene la menta ya abajo juntos. Eso parece, ¿cómo se llama? Macumba, ¿viste? Macumba, claro. ¡Muere, mosquito! ¡Muere, mosquito! Activamos un poquito, ¿sí? No tienen maldiciones porque a lo mejor aparece algo extraño. Y ponemos la mentita al costado, ¿sí? Para decorar. Se le puede agregar media rodaja de limón o no. Y finalmente tenemos por aquí mojito. Como dijimos, muy simple. Familia sour de ron. Le agregamos menta y un dash de soda. En un vaso largo, hielo picado. Y sale. A otra cosa. Tenemos ahí el mojito y me está faltando uno de los cócteles más frescos y conocidos que tenemos ahora. Que es la Randy. Si la mano mágica me puedo acercar ahí, bueno. Por robar un segundito nomás. Gente, lo que quiero decir un segundito, si me permite, Joaquín. Sí, si no, ya me lo agarré. No, bien, permiso, y empiezo a ver. Gente, escúchenme. Esta es una manera de preparar el mojito. ¿Cuántas maneras de preparar el mojito? Hay 2 millones. Vayan a este canal de YouTube, a mi canal, se van a dar cuenta que hay 4 maneras. Después busquen a Raúl Bartender, que estamos ahí, Tiki. Y búsquese también otra manera. O sea, hay muchas maneras de preparar el mojito. Esta es la que tenemos acá en Argentina. Ojo, esto se lo estoy diciendo para si hay algún dogmático que vio un video hace 200 años. No, aquí somos modernos, espontáneos, adaptados a la nueva tendencia. Los dogmas no van con nosotros, ¿eh? Mente abierta, open mind. Mira cómo me voy. Sí, la de la cámara. Provocando su peso. Gaudí. Tercer cóctel, ¿sí? Vamos a repasar el último cóctel más famoso de Argentina, que es la caipi, ¿sí? Caipi puede ser caipiriña, puede ser caipiroja, vamos a hablar hoy de la caipiroja, pero para que sepan, la única diferencia es si la base alcohólica es mosca o es callaza. Esa es la única diferencia entre la caipiriña, que es la de callaza, y la caipiroja, que es la de vodka, ¿bien? Hay lo mismo, hay una forma súper clásica de hacer la caipi, con las limas y el azúcar, ¿sí? Y obviamente la callaza y demás. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar las medidas para que lo puedan hacer en casa, ¿sí? Lo primero son unos gajos de lima. Agarramos la lima, unos 4 o 5 gajos vienen bien. La idea es cortar la lima en 8 gajos en total, ¿sí? La partimos a la mitad y 4 gajos de cada mitad. Agregamos una onza de almíbar. Ahí vamos. Y esto que tenemos ahí, como ustedes vieron, la fórmula sour, no deja de ser una fórmula sour, es lima y azúcar, ¿sí?
pisamos la lima sobre la almíbar para exprimirla bien. Ahí vamos. Hasta ahí tenemos los bajos de lima y el azúcar que empiezan a hacer un sabor. Y como hablábamos recién, vamos a hacer 2 onzas de vodka, la misma familia sabor que venimos trabajando. Vale, damos 2 oncitos. Y la gran diferencia en este cóctel en particular es que el batido tiene una pequeña diferencia, que es el hielo que usamos. En este caso, cuando vamos a batir, vamos a usar hielo picado. ¿Por qué? Porque esa cantidad de hielo picado que tenemos lo que va a generar es mucha más frescura, un poco más de agua, va a repartir el frío mucho más rápido, ¿sí? Y el cóctel se sirve en vaso corto con hielo picado. Entonces, directamente echamos hielo picado, batimos enérgicamente, tratamos de disolver, de diluir un poco el agua, de que los ingredientes se mezclen. Imagínense que esto en un principio era con azúcar. Entonces, para batir y que el azúcar se integre también a la lima pisada y al vodka o a la callaza, lo que usemos, era necesario batir con mucha fuerza y obviamente esa dilución de agua nos ayudaba a incorporar todos los ingredientes. Agregamos hielo picado. Agregamos. Cerramos con telera. Un golpecito para sellar. Y batimos de nuevo. ¡Ah, bueno! ¡Naranja! Sí. Le decía mal. Arroba mi cerrado. Paso corto. Y simplemente todo lo que hicimos con hielo, con lima, con almíbar, con vodka, al vaso. Cargamos. De cable hasta la última gota. Y acá tenemos nuestra caipi. Traemos súper, súper fresco. Y lo mismo, familia sour. Como dijimos, la base de la coctelería es esta: limón, azúcar y una base alcohólica. La caipi es eso, en vez de el jugo de limón exprimido, vamos a usar la lima, usamos azúcar o almíbar, y la base alcohólica, que puede ser callaza para hacer la caipiriña, vodka para hacer la caipiriosca, batido, hielo picado, y sale sin vuelta. ¿Salud? Ahí si una manito me acerca el... ¡Dale, manito! ¡Dale, manito! ¡Mira, mira, mira! Ah, mira, ya están aquí, tienen los superpoderes. Queda ahí la caipi. Esa no se la toma y yo quiero probar un poquito. Yo vi que hay una gotita así. Me da el lío como a mí un. Perfecto. Y ahora, si te parece, hacemos el cóctel. Sí, sí, arrancamos con eso. Buenísimo. Para cerrar, veníamos realizando todo lo que son los cócteles clásicos, obviamente cócteles argentinos, súper famosos. No sé si hay algunas dudas, si me van diciendo. Al final. Ok, ¿te puedo dar la presentación ya? Ven. Bueno, mi gente, quiero que sepan que Joaquín es un orgullo para esta academia, se formó con nosotros, fue embajador, bueno, de un gin que ya les va a contar. No solamente es embajador de allí, sino que trabajó en los mejores bares, o sea, se fue a Europa, lo agarró el COVID, bueno, en fin. Alguien que estoy muy orgulloso y ganó un torneo que nosotros hicimos, fue el ganador de un torneo. Así que él les va a hacer un cóctel de autor. ¿Por qué, mi gente? Porque ustedes tienen que empezar a hacer coctelería de autor. ¿Cómo lo van a hacer? Con las bases que les enseñamos hoy. Así que simplemente le quería dar esa bienvenida para que, porfa, le den ánimo, denle un aplauso, porque le va a presentar un cóctel de autor para ustedes, mi gente. ¡Vamos, vamos! La primera pregunta es, ¿cuándo sale el cliente? ¿Cuándo sale el cliente? ¡Ah, bueno! ¿23 años no parece? O sí, ya en realidad España dice un poco vieja, ¿no? Me cambió así, me mató, pero no importa. Bueno, chicos, contarles rápidamente. Como ya les dije, soy Joaquín Castellano, me dicen Conejo. Me crié en esta academia me iban a hacer cuando no sabía batir. Le metí mecha, creemos que la capacitación constante es lo más importante. Me enamoré de este mundo, de la pasión, de la energía. Le seguimos metiendo, hoy por hoy me siento orgulloso de formar parte del instituto de esta familia. Hace muy poco me fui a España, sin planes, sin visión, dije me voy y voy a ver qué pasa. Contacté con una marca allá, me encontré con una marca de gym. Me dijo, mirá, estamos interesados en llevar tu producto, una marca de Eslovenia, que quería llegar a Barcelona. Así es como, por cierto tiempo, me hice embajador de la marca, embajador de Broken Bones Gin, ¿sí? Un gin super premium, excelente calidad.
La verdad es que, bueno, coronavirus, ¡tra! Te pasa así el hachazo. Se complicó todo. Me terminé volviendo. La verdad es que hoy estoy súper feliz y agradecido de haber vuelto. Lo que les quiero traer hoy, que es justamente parte de todo esto, de lo que vivo y de lo que vivimos todos los días, les quiero traer un cóctel que hice para una competencia que creo me distingue a mí en la frase y en la forma de ser. Y creo que es un poco también lo que tratamos como bartender siempre de exprimir. ¿Bien? Vamos a por ello. Bueno, siempre digo y seguiré diciendo que los bartenders no solo servimos tragos, sino que brindamos experiencias. Como bartenders está buenísimo hacer un cóctel, está buenísimo saber hacer un cóctel equilibrado, pero lo más importante para mí es brindar una experiencia y un momento único. Ese cliente que viene buscando separarse de la semana, de sus problemas, despejarse, somos los encargados de hacer ese momento un momento único. ¿Por qué tanto momento? Yo creo que hay una frase que me distingue a mí, que me define, que es: somos instantes en una eternidad. Somos una suma de pequeños momentos y de pequeñas experiencias y vivencias que nos hacen lo que somos, una totalidad de lo que somos como seres humanos. Entonces, mi cóctel se basa justamente en eso, en entender que a veces dejamos pasar esos pequeños momentos, o perdemos o no entendemos lo importante de cada momento que vivimos. A mí me pasó en lo personal y por eso lo comparto. Creo que es súper importante entender en dónde estamos y agradecer todo lo que tenemos, porque es lo que nos constituye como seres humanos. Empiezo a explicarles un poco, ¿sí? Mi madre con mi hermanita viven muy lejos, viven en Misiones, 1200 kilómetros. Si hoy me preguntaran qué es lo que más recuerdo, recuerdo salir al patio de noche, 9 de la noche, hablar con mi vieja después de 6 meses de no vernos, decir, ¿qué onda tu vida? No sé qué, abrir un gin, una agua tónica, ponernos a tomar gin tonic, mirando el pastito de fondo fresco, así bien misionero, y decir, nos ponemos al día. Son 6 meses y charlamos toda la noche, 4 de la mañana, gin tonic. Así que acabo mi primer momento, quiero compartirlo con ustedes. Mi primer momento es el gin con mi madre, ¿sí? Ese gin que tanto me marcó y que tanto me hace recordar cada vez que me junto con mi mamá en el fondo de la casa y nos ponemos al día. Entendí que ese momento lo dejaba pasar como si fuera un momento más, como si fuera un momento de todo el tiempo, y empezar a apreciarlo te llena de energía. Segundo momento, ¿sí? Asado de los domingos con mi viejo. Con mi viejo nos cuesta muchísimo expresarnos. Somos esa gente dura, ronca, tipo corazón de piedra. Y la verdad es que uno aprende de a poco cómo hacer llegar los sentimientos. Y nuestros sentimientos llegan un asado de domingo. El domingo prendemos el fuego, la brasa de fondo, y servimos un vino y nos sentamos a hacer nada. A mirarnos la cara, ¿todo bien? Todo bien. Y en silencio a disfrutar de ese espacio que tenemos como padre e hijo. Ese momento que tanto hay que pasar, hoy siento que me identifica como persona, así que como segundo ingrediente voy a agregar un almíbar de vino, un vino Malbec. La realidad es que es lo que me distingue a mí en ese momento pequeño, ¿sí? Ese momento pequeño de felicidad, ¿bien? Almíbar de vino. Quiero, ¿cómo decirlo, no? Entender estos momentos de felicidad plena nos van a hacer sentirnos felices con la vida que tenemos y con cada cosa que vivimos. Pero entiendo que siempre hay momentos cítricos y difíciles, pero ¿qué sería la vida si no tuviera esos momentos difíciles de pasar? Esos momentos un poco más agrios, esos momentos de entender lo que somos, la complejidad de lo que somos y que también forma parte de nosotros. Jugo de limón para representar esos pequeños instantes en los que de repente se nos vuelven un poco más complejos, un poco más cítricos, agrios, pero que siguen siendo parte de lo que somos día a día, de lo que vivimos, de lo que pasamos y cómo avanzamos. Bitter. El bitter es un agregado amargo y que refiere a lo mismo, a esos momentos quizás más amargos y más difíciles. Pero que, ¿viste cuando los pasás y sentís esa sensación de decir, logré superar este momento? Somos también momentos amargos. Somos momentos cítricos, somos momentos dulces, somos momentos amargos, somos momentos en totalidad, y esos momentos nos convierten en lo que somos. Entonces, entender que esos momentos son parte de nosotros nos ayudan a seguir avanzando. Así que acaban mis pequeños momentos amargos también, para compartirlos con ustedes, porque son
parte de lo que me han convertido en lo que soy hoy. Por aquí vamos a sumar otro de mis momentos importantes, licor. La realidad es que cuando empecé en la coctelería, una competencia de flair, yo todavía estaba muy nuevo y no sabía mucho cómo venía la mano. En esa competencia y usando este licor me di cuenta que esto era lo que me apasionaba, que esto es lo que me gustaba, que esto es lo que yo quería hacer con mi vida. Así que tomo este pequeño momento como algo que me transformó y me convirtió en lo que soy hoy, algo que me hizo viajar por afuera del país, algo que me hizo conocer un montón de gente nueva, armar una nueva familia, me hizo recorrer bares. Así que tomo este pequeño momento también, porque es parte de lo que soy. Acaba mi momento en el que me di cuenta que la coctelería es algo que disfruto, que amo y de lo que quiero vivir. Y finalmente, quiero agregar un poquito de clara de huevo, simplemente para darle textura, para darle ese espesor, para darle esa tenacidad y fuerza de lo que es el ser humano. Bien, vamos a batir primero seco para activar la clara de huevo. Quiero que con esto entendamos que somos complejidad, somos un montón de cosas que nos pasan, que nos pasaron, que somos, que fuimos, que seremos. Un montonazo de cosas. Pero lo súper importante entender es que si no hubiéramos pasado por eso, si no hubiéramos los momentos difíciles, si no hubiéramos los momentos complicados, los dulces, los años, no seríamos los que somos hoy. Finalmente, entender, como ya les dije, que esa suma de momentos nos hacen humanos. Tenemos que agarrar esos momentos, cada momento, repasar en cada momento que vivimos, sentir la felicidad y agradecer por el momento que vivimos, por el momento en el que estamos, por el momento en el que respiramos y porque somos humanos. Quiero presentarles hoy una suma de mis momentos, una suma de mis instantes, una suma de lo que soy, una suma del reflejo de lo que aprendí, de las experiencias, para que hoy compartan conmigo. Este es mi trago carmesí, el color carmesí, el color de la vitalidad, de la energía y de la pasión. Un color que refleja las ganas de vivir, las ganas de exprimir y las ganas de seguir disfrutando, pero sobre todo de ser conscientes de la vida que tenemos, de los momentos que vivimos, abrazarlos, agarrarlos fuerte y disfrutarlos. Con ustedes, chicos, mi humilde cóctel y mis pequeños momentos para que lo disfruten. Cóctel carmesí, salud. Si una manito me puede acercar, por favor, el coctelito. Me lo acercás y la. Nada, chicos, es un poco lo que soy. ¡Dímelo! ¡Un aplauso para Juaco! ¡Increíble! Pequeños momentitos, creo que de eso se trata la vida: de vivir, de experimentar, de disfrutar. Salud, espero que hayan disfrutado. Este es un cóctel que hice con muchísimo de mí para los demás. Y nada, se los dejo, ojalá lo disfruten y nos seguiremos viendo. Y hasta ahí el momento romántico y amoroso. Ya estaba por decir, nos ponemos a llorar todos. ¡Le hablan semana! ¡Vamos, boludo! Si va llorando la cadena. Yo quiero que ustedes vean que esto es coctelería autor. Ven la diferencia, ¿no? Clásico autor. Ve cómo es una muestra de algo. Es como, ¿puedo hacer una pregunta? Vamos a ver si alguien estuvo ahí como atento mientras hablaba. ¿Alguien se dio cuenta cuál familia usé de base para el cóctel? ¿Quedó? Uf. A ver si alguien en la vuelta se dio cuenta qué utilicé para hacer el cóctel. Como para que se den cuenta la clave de la coctelería. Chicos, yo estoy ciego, no veo absolutamente nada. Sí, el gin es la base alcohólica. Pero, como para que vean un poco, la base, la familia que utilicé es el sour. Esto es una reversión de sour. Tiene almíbar en una onza, tiene limón en una onza, tiene gin, un agregado de licor, que forman 2 onzas. Pero fíjense cómo termina siendo un sour, ¿sí? Con algunas complejidades de sabores, un poco de bitter, clara de huevo para darle textura. Pero la base de la coctelería sigue siendo el sour. Lo único que hice es agarrar lo que yo quería expresar y compartirlo y tratar de llevar toda esa emoción que uno siente a esa sensación del cliente de poder mostrar algo nuevo. Y ahí, ya está. Si no, nos vamos llorando todos. Vamos a continuar. Como lo prometido es deuda,
arranco con la parte que me corresponde, que es cómo armar una barra en casa. Me parece súper, súper importante hablar de este tema, porque cuando uno arranca como que está, bueno, pero tengo tal cosa y no sé si esto me sirve, ¿cómo hago una barra? ¿Cómo puedo tener cosas que me sirvan para experimentar, para probar? ¿Cómo le ofrezco? Lo más lindo de bartender es que venga alguien y que te diga, hey, hazme un trago, ah, sí, tengo tal y tal cosa. Entonces, lo que yo quiero contarles es un poco en lo personal y en mi experiencia personal, ¿qué fue lo que hice para ir armando poco a poco la barra? ¿Sí? Sabemos que el tema económico es complicado, entonces, ¿cómo hacemos paso a paso para ir armando la barra? Lo primero, para mí esencial, es definir un lugar donde nos vamos a dedicar a los cócteles, donde podamos concentrarnos directamente en ello. Puede ser una mesita baja, si tiene una de más altura mejor. Si pueden poner estantes atrás para ir sosteniendo las bebidas, sería espectacular. La realidad es que lo más importante en una barra, y siempre digo lo mismo, es experimentar. Hay un montón que se puede decir de teoría, pero hay un montón que hay que experimentar. Entonces, creo que mientras más logremos ir resolviendo todas las bebidas o las cercanías a bebidas que podamos tener, más nos va a permitir jugar. ¿A qué voy con esto? Entonces, vamos a hablar rápidamente de las bebidas que para mí hay que tener en una barra. Vamos a poner por aquí. Esto. Dos. Tres. Les voy a mostrar más o menos, ¿sí? Lo primero vamos a separar en lo que son los destilados. Destilados importantes: vodka, gin, tequila, ron, ¿sí? Son destilados que se utilizan muchísimo, con bebida clásica y también con bebida de autor. Los destilados más conocidos. No les digo que vayan a comprar la mejor marca, simplemente que alguna vez que digan, no, tengo tanta plata, bueno, ok, invierto y pongo mi primera botellita de vodka y la dejo ahí en la barra. Entonces ya tengo mi vodka. Paso a paso vamos consiguiendo un tequila, un ron, me fui una joda, viste, sobrevendo, el dueño de casa, mi amigo, me dijo, ¿querés ya subir? Sí, obvio, me lo dejo en la barra. ¿Qué vamos haciendo con esto? Poco a poco, resolviendo los destilados, esas bases alcohólicas, esos espíritus de la coctelería, que nos pueden dar una diferencia en el corte. Entonces, lo importante para mí es eso. Gin, vodka, tequila, ron, ya pueden empezar obviamente a extenderse un poco más, callaza, ginebra, y empezar a whisky, por ejemplo, extender un poco más las ramas. Lo importante es tratar de tener una base de destilados que nos permita jugar un poco. Vamos a correr esto por acá. Creo que no es lo más importante tener un montón de plata en comparación a una barra de una, sino que es simplemente ir armando poco a poco y saber qué es lo que nos funciona. Por otro lado, vamos a tener todos los que son aperitivos, que también nos van a servir para jugar con los sabores. Aperitivos, podemos hablar de vermut, sí, vermut rosos, acá, vermut blanco. Campari, el Campari me parece una botella que hay que tener, no es una botella cara, tampoco nos va a servir muchísimo. Sinar, Aperol, Gancia, son todas botellas que funcionan como modificadores de sabores, ¿sí? Que quizás no nos van a dar esa fuerza alcohólica de 40 grados de los destilados, pero sí nos sirven para complementar el sabor. Por otro lado, vamos a ir moviéndonos, es importante de a poquito ir armándose de licores. Para mí el más importante es el licor de naranja, licor triple sec. Puedo usar blue curazao, que resuelve también el sabor, pero hay un montón de licores frutales que nos permiten con tan solo media onza, una onza, poder jugar el sabor. Yo sé que es mucho, la idea de esto es de a poco poder ir llegando a tener varias botellas, ¿sí? Sin tener que ir y poner 20.000 pesos de una, porque es imposible. Entonces, ir comprando a poquito, lo compro un vodka, ah, mirá, acá tengo un licor de naranja barato, me lo llevo. Después de eso, después de que tenemos las bases, frutas, jugos y azúcar, tenemos limones, tenemos naranjas, tenemos mandarinas, tenemos azúcar para hacer almíbar, y a experimentar. Creo, súper, súper importante, que la base está en experimentar. ¿Por qué digo esto? Porque hay bebidas, a ver si las tengo por acá, pero hay bebidas argentinas súper, súper económicas y súper deliciosas, pero si no las probamos, por ejemplo el vermut que hablábamos recién, a lo mejor vas al chino y está 120 pesos y es una bebida
súper económica en cuestiones de bebidas alcohólicas. Y la tenés en la barra y compras y te pones una y de repente tienes esa variedad y esa libertad para jugar un poco con lo que tenés en casa, que me parece que es súper importante. Entonces, mi consejo es, primero vamos armando bebidas, ¿sí? Vamos buscando las bebidas que nos sirven, las que nos interesan para ir probando un poco. Y siempre probando, decir, bueno, a ver, pruebo esto, pruebo esta marca, pruebo este precio, pruebo esta bebida. Vamos abriendo de a poco nuestras experiencias, nuestros paladares, lo que tenemos. Y por otro lado, nuestras herramientas. Ya fuimos viendo la congelera, el jigger, la Barspoon. La realidad es que está buenísimo, pero hay muchas formas, como ya lo hablamos, de resolver. Si no tenemos una coctelera, un tapa, un vaso térmico, un termo, una de esas botellitas de gimnasio, dos vasos plásticos que cierren más o menos bien, o uno plástico y uno de vidrio que cierren más o menos bien, un frasquito de mermelada, la Barspoon, no tenés una Barspoon, una cucharada de cocina, algo que se asemeje, algo que te permita remover. No tenés jigger, podés usar un shotcito, podés usar un medidor de cocina de estos que vienen con las mediditas. La realidad es que de esto se trata de resolver y de aprovechar todo lo que tenemos a mano para seguir creando e inventando. Eso es más o menos como yo empecé armando. Yo la verdad que empecé y no tenía un peso, dije, ¿cómo hago mi barra? Bueno, conseguí un poco, con un amigo me regaló un medio gin, bueno, vodka gin, compro tal licor, tengo dos limones más. Y de a poquito uno se va armando una pequeña barra y bueno, hoy tengo jigger, no tengo coctelera, bueno, uso un tupper y el otro día me compraré una coctelera. La idea es eso, la idea es utilizar todo lo que tengamos y resolver con lo que tengamos a mano para que con este curso y su capacidad de eso, de resolver un tupper y qué sé yo, puedan hacer cócteles increíbles y armarse poco a poco una barra para invitar a los conocidos, familia, amigos, pareja, lo que sea, a tomar buenos cócteles y disfrutar de verdad del tomar, que para mí es lo más increíble que hay. Creo que con eso terminamos un poco lo que es el armado de barra en casa. Era pasarles un poco lo que yo hice, cómo armé yo de a poco mi barra y cómo hice para llegar a tener de a poquito mi barra. Espero que les haya servido. La verdad es que es súper personal, pero es mi acercamiento a que puedan tener su barra en casa y puedan empezar a disfrutar de la coctelería y hacer buenos tragos. Sin mucho más, lo invito a el señor Jordan, si está por ahí atrás, está escondido desde las cajas. Para que continúe, eso fue todo. Les deseo lo mejor. Ahora voy a aparecer seguro porque me encanta la cámara. Yo me quedo acá en la cámara. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Nada, eso. Que lo disfruten, lo dejo con Holler. Me voy. Un aplauso para el Cole, por favor. Sigan de lista la mano. Un aplauso para el Cole. Y bueno, nos vemos pronto porque aparezco en cualquier momento. ¿Cómo la está pasando, gente linda? Bueno, miren, les voy a enseñar a hacer este cóctel que es riquísimo. Miren esto. Este cóctel que les voy a enseñar a hacer. Miren. Agarra hielito, piqui, piqui. Hielito. Así, pim, pim. Y vas a agarrar. Ojo, miren que este cóctel, a mí me encanta, es un coli. Vas a agarrar. Le vas a agregar la mitad, casi la mitad de vermut rosso y le vas a añadir un porcentaje de Cynar 70% proof, así como te lo estoy diciendo. Y vas a añadir el resto de soda. Es un increíble y perfecto aperitivo. Y luego, ¿qué vas a hacer? Vas a añadir una rodajita de lima. ¿Sabes qué, papá? Esto es una cosa de loco. Mira, y si te quieres poner más, esto lo estoy inventando, ¿eh? Esto lo estoy inventando ahora. Mira, si quieres volver loco, me salva. ¡Fuera, demonio! Y después, una piecita. Te enrulas y así te queda. ¡Yo quiero! Miren, mi gente, les tienta, sencillo. Vermut rosso, Cynar y soda. Para mí. Obviamente, el público pide, ahí te lo dejé. Un bartender nunca, si un bartender está tomando y le pega un trago, se prepara otro, ¿eh? Norma de los bartenders, eso es así. Me estaba saliendo, ay, carajo. No le des más trago, por favor, no le des más trago. Me estaba haciendo el egoísmo, pero después me controlé. Bueno, entonces, ya saben, mitad, vermut rosso, puri. Luego, un cuartito de 70 proof,
y después terminan con sodio. No saben lo que es una bomba, ¿eh? Y económico, rico, refrescante, si no te quieres tomar algo tan fuerte, te pones así una rodajita de lima. Salud por usted. Bueno, mi gente, déjenme ahí por favor en los comentarios cómo la están pasando. Díganme cómo la están pasando. ¿La están pasando bien? ¿Han aprendido algo? Díganme, sí, hijo, la pasé bien, he aprendido algo. Les voy a contar lo siguiente rápido antes de seguir la clase. Díganme si la están pasando bien. Viene una segunda clase. Ojo que estoy tirando el spoiler. Los que se quedaron hasta el final, recuerden. Ojo que estoy tirando el spoiler. Escúchame bien. Voy a dar una clase gratuita. Ojo con lo que estoy diciendo, que esto va a quedar grabado. Voy a tirar una clase gratuita de cócteles con fuego. ¡Bum! Y no solo eso, sino que para los 1,000 suscriptores, que ya llego dentro de muy poco, voy a tener una colaboración. Voy a hacer un video en colaboración con alguien. Déjenme en los comentarios con quién creen ustedes. Voy a hacer un video de colaboración. Y ese video de colaboración que vamos a hacer, vamos a estar haciendo sorteos, vamos a estar haciendo regalos para toda la gente que me ha apoyado en este canal, carajo, que son ustedes la razón de este canal. Así que ya tienen spoiler. Cócteles con fuego, viene luego también. O sea, vienen muchas cosas para ustedes, gente. O sea, este canal es para ustedes. Todo esto es para ustedes. O sea, ustedes son la razón de la que yo estoy así siempre como excitado, como, ¡ah!, como que se me explota la cabeza. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, mi gente, solamente eso para, como para tirarles una buena noticia. Entonces, me quedan dos temas. Me queda oportunidades laborales y el hot sale y los obsequios. Oportunidades laborales, hot sale y los obsequios. Los que se quedaron hasta el final obtienen obsequio. Ahora, si te saliste por problemas técnicos o lo que sea, no pasa nada. Vas a tener un descuento, pero no el hot sale. ¿Estamos claros? Solamente a los que nos bancan hasta el final. A los que se les cayó el internet y se fueron donde el vecino. Tipo, vecino, préstame que no me quiero perder el hot sale. Esos carajos son los que les damos el hot sale. ¿Estamos claros? ¿Sí? A los que se les cayó el internet y no se quedaron en su casa muertos, bueno, bueno. Oportunidades laborales. Ya ustedes vieron la noticia, dentro de cuánto abren los bares, así. Para que sepan, de muchos bares tuvieron que votar al personal. O sea que se acaban de desocupar un montón de puestos laborales. Yo que tú escucharía esto que yo te estoy diciendo y me activaría. ¿A qué me refiero? Me activaría. Empezaría ya mismo a tomar estos consejos. Entonces te voy a dar tres consejos prácticos para que empieces a conseguir trabajo. Consejo número uno, actualízate, así como suena. Voy a ser muy disruptivo y muy frontal con esto. ¿Por qué actualízate? Brother, la entregadita de currículum en papel, ¿hace cuánto la aprendimos, viejo? O sea, hace un montón. Yo te entiendo si tienes 18 años, 19 años, capaz. Bueno, te entiendo, pero estás viniendo a esta clase, estás escuchando oportunidades laborales, olvídate de entregar el currículum. Señores, el 95% de los currículum que tú entregas los rompen y los tiran. Así de sencillo, o los tiran así. Puki, aparte se mueren los árboles. Entonces, no entregues currículum, no. ¿Qué vas a hacer? Te vas a armar algo que entonces viene el hack número uno. Algo que se llama branding personal, branding o marca. Te vas a vestir de bartender. No importa, escúchame esto. No importa que tengas apenas un cursito, no importa que sepas hacer una caipirinha nada más, no importa que estés aprendiendo en mi canal, en el canal de Raúl, no importa. Usted diga, aficionado de bartender, mi sueño es ser bartender. Y empieza a comunicar eso a través de tus medios. Deja de estar comunicando al perrito, que yo también me encantan los perros, pero me encanta sobarlos en privado, ¿no? Aquí con mi perro, y te amo, y firulae. ¡No! Empieza a comunicar tus cócteles, los cócteles que tú preparaste el fin de semana. Empieza a meter todo ese contenido. Mis alumnos, y lo quiero decir aquí abiertamente y públicamente, porque ustedes ven que no es mentira, todos mis alumnos que les he enseñado esto, todos tienen trabajo. Ninguno está desempleado. Ninguno. ¿Por qué? Porque ya les enseñé que hoy día el currículum público es una cosa demasiado importante. Demasiado importante, gente. A mí me sobra laburo, pero ¿por qué me sobra laburo? No porque sea grosso ni nada. No, porque sencillamente entiendo que hoy día el marketing, o sea, la imagen digital, es muy importante. De hecho, se estima que para el 2030 el 50% del consumo sea digital. Entonces tú todavía estás imprimiendo el currículum y yo no lo llevo. ¡No!
Brandea tus redes con lo que sepas. Hack número uno. ¿Estamos claros? Hack número dos. Networking. Networking. Tú te estás diciendo, bueno, ¿qué es eso de networking? A ver, déjenme ir en los comentarios. ¿Quién sabe qué es networking? Networking. O sea, relaciones. ¿Viste que te dije que el 95% de los currículos los tiran? O sea, que no contratan por eso. Adivina por qué contratan. Y lo voy a dejar aquí público, porque en el canal se vienen palazos de video. Ustedes van a ver lo que se viene, porque le voy a dar palo a todo el mundo, a todo el mundo. Van a tener que, no sé. No sé cómo van a hacer para callarme, porque no me voy a callar. Sin filtro a pleno con todo el mundo. ¿Saben cómo se contratan? Por relaciones públicas, por amistades. Sí, carajo, por amistades. No se contrata por otra cosa. Se contrata porque le caíste bien, porque tenías buena imagen, porque parecías buena persona y ya. Te preguntan, mira, es así. Yo que sigo jefe barra, yo que sigo manager de lugares, es así. Llega alguien a buscar trabajo. Ah, bueno, sí, estudiaste coctelería. Uno le pregunta, no, sí, no. Bueno, pasa la barra, hazme un Negroni. Esas son las pruebas, ¿eh? Usted ya aprendió que dice Negroni. Listo, hazme un mojito, truqui, listo. Le haces dos preguntas más. Y ya está. Entonces, networking. Te voy a decir dos bares. Dos bares te voy a decir si eres de Buenos Aires Capital. Si no, escríbeme en mi Instagram. Por favor, el moderador, déjalo allí. Mentor Hoglan en Instagram y yo te digo qué bares visitar. Vas a visitar los bares donde se congregan los bartenders. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué aquí a Buenos Aires, que no me conocía nadie, eso fue lo que hice. Me iba a los bares donde estaban los bartenders y simplemente fluía, me tomaba un trago, una birra, me secaba un grupito de ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, hola, un placer, Hoglan, soy bartender, tiki. Y empiezas a charlar, y si pegas onda con alguien, te van a decir, yo estás laburando en algún lugar, dime si es verdad o mentira, Juaco, que tú te la pasabas visitando bares, se la pasaba Juaco, dime si es verdad o mentira. Entonces, networking, si tienes una buena imagen en redes sociales, si eres una persona que o sea, te gusta hablar, te gusta entrarle, porque para ser bartender, si eres así, no sirves, te lo aclaro. Tienes que, tú sabes, te gustará hablar con la gente. Entonces, networking, segundo punto, date a conocer, entra en contacto con la gente y eso te va a permitir que se te abran muchas puertas, mi gente, ¿ok? Bueno, esto, por supuesto, para las mentes abiertas, no las mentes cerradas. Ya ustedes saben, acá, de este canal, vamos a sacar a patadas a la gente del pasado dogmática que no entiende que el mundo está avanzando a pasos agigantados. Entonces, segundo hack para conseguir trabajo es... Tercer hack importante, entra a la movida. Va de la mano con el que te dije recién, correcto, va de la mano con el hack de networking, pero es diferente. ¿Por qué te digo diferente? Entrar a la movida es muy jodido. O sea, entrar a un gremio es muy jodido, porque el gremio te va a medir a ver si tú estás a la par. Entonces, para entrar en la movida, entra a la movida en la capacitación. Y no porque te quiera vender el curso, aunque sí, haz el curso, carajo, para que te formes. Pero entra la movida de qué manera. O sea, tú vas a agarrar ahorita, o sea, busca a mis amigos que yo siempre etiqueto ahí en mi Instagram y te vas a dar cuenta que tengo una serie de bartenders que yo sigo y comento y tiqui tiqui. Esos bartenders se la pasan haciendo live en vivo, se la pasan haciendo programas, se la pasan haciendo ofertas. Comenta, pregúntale, tuki, entonces empiezas a meter la movida. Esto es un gremio chiquitito. Entonces, cuando tú te empiezas a participar en el curso de este, en el live de este, no sé, le compraste una botella de este, no sé qué, te empiezas a hacer relaciones públicas, ¿me explico? Entonces, entrar a la movida es demasiado importante. Hay mucha gente que quiere ser bartender y pretende ser así. No, te tienes que meter en la movida y tienes que entender algo muy importante. ¿Qué vienes tú a ofrecerle a este gremio? ¿Eres activista? ¿Luchas por los derechos, los animales, lo que sea? Bueno, ¡pam! Venle a aportar eso al gremio. Y cuando la gente lo perciba, vas enganchado. Siempre hay alguien como tú. Yo, este live no lo estoy haciendo para las mentes cerradas. Lo hago para la mente abierta. Para quien quiera aprender a crecer. ¿Se entiende? Los demás no me interesa. ¿Estamos claros? Esos son los tres hacks, mi gente, del día de hoy. Parece que estuviese cerrando un video. Bueno, gracias por venir a Ciencias Sin Filtro. Bueno, mi gente, este es el momento. ¿Tienen alguna duda? Déjenme ahí, por favor, en los comentarios qué dudas tienen. Y las vamos a aclarar todas, ¿ok? Díganme qué dudas tienen de las seis cosas que aprendieron el día de hoy en esta clase. Díganme, por favor, qué dudas tienen, por favor. Salud, me voy tomando esto. Bueno.
Cuéntame las dudas, ahí en voz alta, lo voy a decir porque no alcanzo a leer. Cuéntame las dudas. Una pregunta, ¿qué tragos se hacen con PIMS y con Gin normal? Con PIMS, te voy a decir PIM pomelo o PIM con gaseosa de pomelo o Collins o Sours, el PIMS es riquísimo, así que es un aperitivo que va con todo, un aperitivo que era francés, creo que era francés, no, no recuerdo, creo que fue francés o italiano, no recuerdo, pero riquísimo. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna duda? Déjenme ahí, por favor, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen? Me encantaría responder sus dudas. Dice el almíbar, ¿cómo lo preparas y cuánto dura la heladera? Mira, el almíbar dependiendo de la temperatura, pero es agua y azúcar. Entonces, yo te recomiendo para arrancar a hacer el almíbar proporciones iguales de azúcar y agua, azúcar y agua. Si lo vas a hacer rápido, o sea, necesitas resolverlo ya, calientas el agua y le añades el azúcar. Y vas a ver que el azúcar se va a disolver. Partes iguales de azúcar y agua. Si tienes tiempo de dejarlo, o sea, si lo vas a hacer de aquí, o sea, lo necesitas usar, ponele hoy es miércoles, lo vas a usar el sábado, lo que haces es, dejas el azúcar en el agua y él solo se va a disolver. Y es mejor porque te queda como más denso. ¿Sí? ¿Qué más? Preguntó por acá que cómo se puede reemplazar un hilo. ¿Cómo reemplazar un hilo? Shot, con shot. ¿Sí? Acá, mira. Con shot. Un shot son 2 onzas, ¿ok? Con shots. Un shot son 60 ml, ¿ok? Con eso lo puedes reemplazar, con eso puedes reemplazar los gigas, ¿ok? Es lo más práctico. Un shot generalmente son 60 ml. Ah, o sea, hay de todo, pero generalmente son de 60 ml. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjeme preguntar, déjeme preguntar que ya venimos cerrando. ¿Está todo claro? ¿Ya? ¿Le damos los obsequios? Pregunta que, ¿qué pueden hacer con vino patero? No, el vino patero, tómatelo solo. O con cosas cítricas, o tómatelo solo, el vino. Yo no, o sea, está bien hacer contenido con vino, pero si tienes vinos que son jóvenes, que si no, el vino tiene una elaboración increíble para que lo vengas a matar. Es lo mismo que con rones caros. Yo lo recomiendo, igual con cerveza, o sea. No recomiendo porque es que tiene una elaboración increíble para que lo vengas a arruinar. O sea, trata de hacer con destilado, con licores, ¿viste? Bueno, me voy a acercar para contarte el hot sale, entonces, si no hay más dudas. Bueno, voy a acercar porque necesito decírselos aquí bien cerquita, pero me voy a echar acá para que se vea el logo. Escúchame lo siguiente. La idea de este live es que, de este live o esta transmisión en vivo de YouTube, siempre digo live mal, perdón. Es que nos conozcas y veas que somos personas de carne y hueso que queremos exactamente lo mismo que tú. Exactamente lo mismo. Conectar, compartir, pasarla bien. Estamos agrandando la manada, por eso abrimos este canal de YouTube y venimos con un montón de proyectos más así, onda digital. Queremos que vengas acá a hacer equipo. Si quieres crecer, si quieres estudiar, si te quieres esforzar y si no eres dogmático y dogmática, sino que quieres abrir la mente y ir hacia el futuro. Si eres así, si quieres venir a aprender a formarte, aquí te estamos esperando. Entonces, la idea de este live era que nos conocieras. Claramente que esto es una academia, vivimos de los alumnos. Entonces, si te gustó este live, yo te invito a que hagas el curso de Bartender Online que nosotros tenemos, que está increíble. Ojo, este curso Bartender Online, te voy a contar rápidamente, es un curso que se hace de manera autogestionable. Es un curso inicial, ¿se entiende? Es un curso como para que veas esto a profundidad. Entonces, en ese curso, básicamente, vas a ver todo lo básico de la coctelería para que, digamos, tengas las nociones básicas para empezar a trabajar. Luego de este curso, nosotros tenemos 3 niveles y vamos a abrir un 4. Niveles para ir creciendo, ¿se entiende lo que digo? O sea, puedes llegar a, básicamente, hacer un bartender súper profesional o súper estudiado. O sea, no tenemos límites nosotros acá cuando se trata de conocimiento. Yo, por ejemplo, me sigo capacitando. Así que te quiero decir con eso. Tenemos hoy, si tuviste en este live, un hot sale. Entonces, ¿cómo accedes a ese hot sale y a los obsequios? Te estarás preguntando, coño, Jolan, ¿cómo accedo? Bueno, en el pie de página de este video, en el pie de página, se llama pie de página, ¿correcto? Sí. En la descripción de este video, te vas a encontrar un formulario. Para que se te pueda habilitar el formulario, tienes que refrescar la página. No lo hagas ahorita porque se te va a cortar. Entonces, cuando cortemos este live, lo que vas a hacer es refrescar la página
y ahí te va a salir el formulario. Vas a llenar ese formulario para yo poderte mandar el hot sale. Si no rellenas ese formulario, no te voy a enviar el hot sale porque es un link especial. ¿Se entiende? Ahora, ¿en qué trata el hot sale? El curso vale 4.500 pesos, que serían en dólares, como decir, como 40 dólares, ¿no? Entonces, solamente por una semana lo vamos a dejar disponible para ti, que nos bancaste a mitad de precio, o sea, casi a mitad de precio. Eso significa que de 4.500 lo vas a poder adquirir en 2.800. O sea, es una ganga. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué perdemos plata? Porque queremos traer gente. No nos importa, queremos gente. Todo cuesta, ¿entiendes? Entonces, preferimos darte un descuento, que vengas, nos conozcas y veas lo que estamos armando. Estamos armando una comunidad de gente que se quiera capacitar. Entonces, si quieres acceder a este hot sale, métele. También, rellenando ese formulario, te vamos a enviar 3 obsequios a tu casa. ¿Qué son esos obsequios? Obsequio número 1. Toda esta clase la tenemos escrita. O sea, es una guía teórica. Te la vamos a enviar a tu casa. Bueno, a tu casa suena como una... No sé, como que estoy vendiendo cócteles, ¿no? Esto te lo vamos a enviar a tu correo. O sea, te vamos a enviar esto. Tenemos un material teórico que es una guía donde está todo esto para que lo puedas repasar, ¿se entiende? Ese es el obsequio número 1. El obsequio número 2, te vamos a enviar una videoclase de 20 minutos donde está, o sea, esto de manera, o sea, grabada en video, bien explícita cada punto, con mejor audio, con mejor enfoque, está muy buena. Ese es el segundo obsequio. Y el tercer obsequio que te vamos a enviar, ¿cuál era? ¿No recuerdan? Y el tercer obsequio que te vamos a enviar una guía completa de bartender inicial. ¿Para qué? Esa es la guía de la academia. Esta guía se la regalamos a todo aquel que quiera empezar a estudiar y que por ahí no tenga el dinero disponible. Ojo con lo que voy a decir, mi gente. Ojo con lo que voy a decir. Si no tienes en este momento para pagar el hot sale y de repente tienes más adelante, escríbeme. Hogland, yo posta quiero hacer el curso, no me quiero perder el hot sale. ¿Se entiende? Bueno, mi gente, si se entendió lo del hot sale y te gustó esta clase, te voy a decir una cosa, te voy a pedir una cosa. Déjame en los comentarios si te gustó la clase. Dime, Jogla, ¿te gustó la clase? Bueno, te quiero pedir un solo favor. No importa si no puedes hacer el curso, no importa si nos vemos de aquí un mes, no importa. ¿Te gustó esta clase? ¿Quieres apoyar? ¿Quieres que hagamos más? ¿Quieres que hagamos más transmisiones? Te voy a pedir que cuando salgas me dejes en los comentarios, no aquí en el chat, no, en el video. Quiero que me dejes en el video lo que opinas de la clase. Déjanos oportunidades de mejora. Hogla, me gustaría que pongas música reggaetón. Hogla, me gustaría que te quites la camisa. Hogla, baja de peso, lo que tú quieras. Es lo que yo te digo. O sea, déjame, por favor, en los comentarios qué te pareció esta clase, porque te voy a decir una cosa, posta. Esos comentarios nos ayudan mucho a que la gente pueda llegar a este canal. ¿Se entiende lo que yo te digo? Entonces, báncanos y déjanos en los comentarios. ¿Sí? Bueno, nos vamos a despedir. Un placer. No se puede así. No se puede así. No te tenía que vender. Fue un placer, como siempre decimos en la academia, queremos acercar un montón de información, queremos que disfruten, queremos sobrepasar esta cuarentena de la mejor forma. Nosotros enseñamos, pero cada vez que enseñamos aprendemos también, crecemos con esto. Yo quiero en particular agradecer porque hoy, de verdad, después de no sé cuántos meses volví a la academia, me fui por España y volví. Es una locura como un poco tiempo, uno crece como persona. Agradecerle a este señor que está a mi lado por todo lo que hizo por mí y por lo que me ha ayudado a crecer. Agradecerles a ustedes que están ahí bancando y de verdad esto, desde lo más honesto, queremos repartir información, regalar lo que estamos haciendo y cómo ponemos pasión. Me encanta tenerlos ahí, me encanta ver lo que crece la academia, me encanta este equipo, esta familia que hemos formado. Espero que hayan disfrutado un montón. Lo dejo ahí para que hable, porque si no, yo hablo un montón. Y se te pone y dicen: ¡Flaco, andate! Chao, gente, los queremos muchos. Rellena el formulario, por favor, para que te lleguen los obsequios. Refresca el video, refresque. O sea, los pasos son: refresca, o sea, cuando cortemos esta transmisión, le das a refrescar. Tuki, refrescaste. Rellenas el fucking formulario. Te suscribe. Suscribe. Y después dejas un comentario. Che, buena onda, gente. Buena onda. Y onomardea o lo que quiera. Estamos aquí mente abierta. Nosotros aceptamos la crítica. Siempre que sea constructiva. No onda, hater, tipo, doy dislike y me voy corriendo. No. Constructiva la crítica.
Mi gente, Dios me lo bendiga. Métanle carajo. Buena semana. Este es el ejemplo de que nosotros no nos frema nadie, ni cuarentena ni nada. Busca esa pasión interna y sal al mundo y regálale buena onda. Nos vemos en la próxima, mi gente. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Ahora baile. Nos vemos en la próxima. Aprovecha que escucha ahí. Chao, chao. Chao, chao, chao. Dejen comentarios después de este video. Chao, chao.